si uno lo que mira es a un nivel superficial, sino simplemente lee los periódicos, pues resulta que los mercados de crédito están ahora presentes en la prensa, incluso en la prensa generalista, a lo mejor en otros momentos de la historia no están, pero ahora sí que lo están. Y el tema recurrente ahí es que, con motivo de la crisis, ha habido una sequía de crédito y es importante que los mercados de crédito vuelvan a funcionar, vuelvan a canalizar los flujos financieros de los ahorradores a los inversores, y solo si eso ocurre, pues podremos superar la crisis económica o podremos acabar de superarla, ¿no? Si queremos hablar más en el presente. Más allá de esa visión desde fuera de interés general, a los que se dedican, a los que nos dedicamos a estos temas, pues hay muchas más cosas que nos preocupan, y es que los mercados financieros en general, los mercados de crédito, están a mitad de una auténtica revolución. Muchísimas cosas están cambiando. Creo que el elenco de autores que hemos invitado para participar en Números, su prestigio es muy interesante, y debemos reconocer ese esfuerzo que han hecho. Creo que se cuentan en el número experiencias internacionales de interés, que merece la pena leer. Y un poco la síntesis, aunque ahora voy a detenerme un poco en el contenido, bueno, que es que el papel de las entidades financieras, de los bancos en materia de crédito, sigue siendo fundamental. Y vamos a ver qué pasa con esa financiación alternativa, o si también los bancos internalizan esa financiación un poco alternativa con nuevos canales, ¿no? Uno de los efectos de la crisis, o uno de los elementos que la evidencia empírica nos ha traído desde la crisis, es que parece que el enfoque del crédito en este momento debe ir más vinculado hacia la financiación empresarial, y en concreto de aquellas empresas porque tienen mayor dificultad para poder obtener financiación por otros mercados alternativos, que son las pequeñas y medianas empresas. Como inicio, uno dice, bueno, nos vamos a adentrar en el campo de la financiación empresarial en general, y sobre todo a pymes, pero nos encontramos que algunos de las operaciones que hemos hecho de financiación empresarial, incluso en grandes empresas, pues nos están dando problemas porque hay un sobreendeudamiento. Y entonces, ese sobreendeudamiento nos hace también ver que tiene su límite. We show that there's evidence that the credit channel of monetary policy is active, that when monetary policy tightened during our sample period, banks responded consistent with the bank lending channel. They reduced the average amount of lending they were willing to do, and they did this by reducing the average maturity of loans. So it's this reduction in average maturity which is the important thing and the sort of novel aspect of our study. And we showed that while the flow of loans out the door may not be the right way to estimate the effect of monetary policy, because even if the flow of new lending goes up, the stock of loans outstanding, which is what really matters for economic progress, decreases, and it decreases because loan maturity changes. I'll just also mention the Krishnamurti and Moore paper, again, where they're collecting all this data from 1869, and their questions were about the nature of financial crises. And they found an interesting correlation that the credit spread in the first year of a crisis is correlated with the severity of the crisis. So if you do have this sudden spike in credit spreads, that means you're going to have a more severe crisis and a more difficult recovery. And so that they draw a number of policy conclusions from that. Of course, the transmission mechanism is not clear. Their contribution is the data and these correlations. But clearly, credit contraction is likely a factor here as well. Again, as mentioned by Rich and as was highlighted in the Gilchrist and Zakrajshek paper. Desde el punto de vista regulador, la preocupación es que en todo este cambio no haya segmentos que se queden sin acceso a los servicios financieros. El de las pymes es un elemento claro. Otro elemento claro del que no hemos hablado aquí es el de la financiación a las infraestructuras o la financiación a más largo plazo. Y en ese entorno, pues bueno, pues hay distintos desarrollos que generan nuevos retos y ante los cuales pues surgen preguntas nuevas. Y también las propias entidades bancarias pues están reaccionando y están viendo cómo se adaptan a este nuevo modelo. If everything is going well, the GDP is going well, okay? This is not the case today. But the company have more credits to sell.
Okay? So the invoice discounting will be greater because you have more sales. So if the market is booming, that's a good news for a factoring company. If the market is going down, like now, it's still a good news because you have less sales, but you are not able to be repaid. So you have more credits that you need to sell to someone else. That's why it seems from the data, I mean, this is just a trend, okay, that despite the market is going up or down, the factoring services is going to increase. Bueno, creemos que tenemos un modelo de financiación vulnerable, es decir, que la dependencia tan elevada que he apuntado antes del crédito, pues se ha puesto de manifiesto que es un problema. Creemos que eso hay que, digamos, cambiarlo y, bueno, el MAP intenta contribuir a ello. Por lo tanto, hay que ampliar las vías de financiación, crowdfunding, es decir, otras alternativas distintas a la tradicional que complementen. Insisto, no se trata de expulsar a nadie, sino de que haya más jugadores, ¿no? El futuro del MAP creemos que está muy ligado a apoyar el aumento de la demanda inversora, porque ese será el impulsor probablemente del mercado en el futuro. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias.